cantautor catalán Joan Manuel Serrat insiste en la necesidad de diálogo entre Madrid y Barcelona. Lo ha hecho tras recibir la alta distinción de la Generalitat Valenciana por su obra y su ética. Dos semanas después de mostrar su rechazo al referéndum ilegal en Cataluña, Serrat ha dicho: hay tiempo de negociar. Poco antes, en una entrevista radiofónica, pedía a los gobiernos español y catalán que si no son capaces de sentarse a hablar, se echen a un lado y dejen que sean otros los que hablen. Su oposición al referéndum del 1-O, diciendo que no era transparente y que no podía representar a nadie, le valió un aluvión de insultos en las redes sociales, tachándolo de fascista. Muchos elogios también, recordando que Serrat siempre ha defendido la libertad de expresión y que difundió el catalán cuando era perseguido.